Listo, bueno, parece que estamos listos. Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio en la Casa Museo Guillermo León Valencia. Es un placer para nosotros poder compartir con ustedes. Nos agrada mucho y nos complace mucho ver que está tan concurrido este espacio. En esta ocasión tenemos dos invitadas pues estupendas que nos van a deleitar con algo de su música, nos van a hablar del instrumento. Vamos a aprovechar este espacio para hacer un acercamiento al público, para conocer acerca del repertorio. En esta sala, en donde hemos venido realizando una serie de eventos desde hace algún tiempo, afortunadamente este año hemos podido estar presencial, pero también desde la virtualidad, desde el año 2020 venimos haciendo estas actividades musicales. Una cooperación entre la Fundación Coronada Artunduaga y la Casa Museo Guillermo León Valencia con el programa de fortalecimiento de museos. La idea es tener un ambiente muy ameno de conversación, de charla, de interacción con el público, donde podamos hablar y acercarnos a la música, pero también acercarnos a la perspectiva que tiene el público acerca de lo que están escuchando. Entonces, bueno, la dinámica va a ser esa. Vamos a escuchar un poco de música, pero también vamos a hacer preguntas. También esperamos que ustedes estén muy participativos. Y nuevamente, pues, les agradezco. Realmente es muy, muy meritorio y muy alentador para los artistas poder contar con la presencia de personas que sacan un espacio de su tiempo, que quieren venir a participar, que quieren venir a compartir estos momentos de música. Yo sé que nuestras artistas invitadas también van a estar muy contentas de contar con su presencia. Entonces, nuevamente, bienvenidos. Y quiero que recibamos con un aplauso a dos artistas unicabucanas que están dedicadas, están ya terminando su carrera de música, su carrera en el piano específicamente. Y han querido pues tener una iniciativa muy bonita de música de cámara, han querido conformar un dúo que se llama Dúo Damaforte, que además también pues deja muy en alto el género femenino con ese trabajo artístico que están haciendo. Entonces, un aplauso para estas dos. Lynn Hernández y Kelly Olaya, ellas bueno, ya nos hablarán un poquitico acerca de su trayectoria, acerca de sus perspectivas con el instrumento. Voy a darles la palabra a ellas porque no quiero copar demasiado la atención. Entonces, Lina, primero que todo, quiero que nos hables un poquitico de ti, de cómo es tu llegada a la música, cómo es que te acercas al instrumento, cómo nace esa curiosidad, porque realmente, digamos que aquí siempre hablamos, ¿no?, de cómo nos vamos acercando a la música. A veces es por caminos muy accidentados, a veces por pura coincidencia, a veces no, resulta que es un camino que viene de antaño con toda la familia y toda una tradición musical. ¿Cómo es esa historia contigo y el piano y la música en general? Bueno, en mi caso, yo me acerqué a la música más que todo por mi familia, porque mi familia es una familia de artistas. Y mi papá, él era un artista que él practicaba la técnica del puntillismo. Entonces yo recordaba siempre desde que era muy chiquita que él ponía música clásica o ponía diferentes géneros y empezaba a hacer puros punticos al ritmo de la música. Entonces, desde ese momento yo tuve una relación muy cercana, como de mucho amor, de mucho cariño con la música. Siempre me interesé por ella, hasta que finalmente me decidí por estudiar piano. En realidad, cuando era pequeña me gustaba mucho el rock y quería estudiar batería, pero mis papás no me dejaron. Entonces, estudié piano, pero finalmente, o sea, me gusta muchísimo y esa es mi historia con mi instrumento. Ok, bien, un camino pues entonces con un ancestro familiar artístico, y que tu padre también pues era bastante allegado al museo con sus exposiciones, sí, con su trabajo artístico, un artista muy reconocido. Entonces, bueno, muy interesante. Y ahora, Kelly, cuéntanos, ¿cómo fue tu camino de llegada a la música? Sabemos que a veces, no necesariamente como tú dices, ¿no?, uno se acerca por un lado y termina yéndose por otro. Entonces, claro, tú dices que te gustaba un poco la percusión, pero después fue el piano. En el caso tuyo, Kelly, ¿cómo fue tu acercamiento a la música? ¿A qué edad comenzaste? ¿Cómo te llamó la atención? ¿Te dijiste, no, tiene que ser el piano y no la guitarra o no el violín, por ejemplo? Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por estar aquí. Bueno, realmente desde muy niña me gustó mucho cantar. Sí, yo cantaba así, mejor dicho, así, esas que cogía la peineta y cantaba, y siempre estaba cantando. Pero yo creo que aproximadamente por ahí a los 15 años yo miré que un amigo se había como comprado un teclado y yo veía cómo tocaba y yo, ay, qué tan bonito, cómo suena eso, yo quisiera como aprender ese instrumento. En ese momento era un teclado, no era un piano acústico como tal,
sino un teclado electrónico y tocaba más que todo música no académica, sino canciones un poco más populares. Aún así, yo quiero tocar eso. Pero pues en ese momento yo no tuve las posibilidades ni para tener un teclado, ni para recibir clases, entonces eso había quedado ahí. Hasta que por allá a los 17 años, yo empecé a cantar en el coro de una iglesia y el pianista me dijeron, no, él te puede dar clases. Y yo, ay, bueno, vamos a ver. Y ya, entonces yo le dije, ay, ven, ¿será que tú me puedes dar clases? Y efectivamente, afortunadamente no me cobró nada, sino fueron gratis. Y empecé. Y él es organista actualmente. Entonces, él, desde que me empezó a enseñar, me enseñó fue música clásica. Y a mí me encantó, o sea, él me empezó a enseñar que a leer partitura. Y, ay, mira, yo me acuerdo que a veces habían espacios donde a uno le daban para, como para salir así a comer algo. Yo no iba a que me dieran refrigerio, sino era ahí pegada, porque eso como cuando uno tiene un juguete nuevo y que uno está engomado y que uno no quiere pararse de ahí. Entonces ahí fue donde yo inicié. ¿Por qué en otro instrumento? Porque ese fue con el que yo más tuve más afín. Yo intenté con el cello también y con la viola. Un semestre vi de cada uno. Porque también me llamaba la atención. O sea, yo cuando algo está cerca a mí es como por el oído, visual y luego ya al tacto. Entonces yo escuchaba que sonaba bonito, las cuerdas frotadas y yo, ¡ay! Y se veía chévere, y yo, qué chévere, no hay una... Y una mujer, no sé si ustedes han visto una chelista, eso se ve todo lindo ahí, una mujer tocando chelo, se ve hermoso. Sí. Yo, ay, yo quiero. Y sí, me gustó, pero ya el momento del tacto, realmente, yo dije, o sea, sí me gusta, pero a lo que yo le quiero dedicar tiempo es al piano. Y desde ahí ya empezó mi camino, yo dije, eso es lo que quiero, y ahí empezó la historia. Tu camino con el piano, sí. Y tu historia de amor con el piano, sí. A mí me gusta siempre hablar de esos temas porque creo que siempre en estos espacios menciono que cuando uno va a un evento, sea de piano, sea de lo que sea, un evento artístico, y no solamente de música, sino de todo, todas las manifestaciones, de danza, de teatro, uno ve lo que está allí en el acto, en el momento, pero detrás de eso, hay, aparte de que hay una cantidad de trabajo, hay unas historias de vida y hay unas historias de inspiración, de cómo uno la música pues se acerca, de cómo hay un proceso, de cómo hay un descubrimiento de cosas nuevas, de que uno se emociona, y también cómo hay unas historias de vida muy muy fuertes, de miles de situaciones, a veces enfrentarse al medio familiar, en el medio laboral, en el medio artístico mismo, todas estas situaciones, y también en el campo académico, ¿no? Entonces siempre me gusta hablar de eso porque son historias inspiradoras y que es de una manera decirle al público que nos escucha, a las personas que de alguna manera se quieren acercar de cualquier edad, que bueno, miren, los caminos de la música y de acercarse a ese instrumento pueden ser muy diversos y se construyen historias muy bonitas en que realmente uno disfruta y tiene una realización, ¿no? En todo ese proceso, es decir, yo tenía este sueño y me fui acercando y así lo voy logrando y esta es la historia de mi proceso. Bien, bueno, y ahora ustedes dos tienen caminos, digamos, distintos de llegar a la música, pero se han unido ahora en un proyecto, ¿sí?, que tienen y que es justamente lo que queremos presentar el día de hoy, y es hacer un formato de música de cámara que no es tan, tan común, pero que es muy bonito y tiene una sonoridad y un color muy particular, y es el piano a cuatro manos, ¿sí? Entonces a veces uno dice, sí, es como curioso, ¿no?, ese título de piano a cuatro manos, entonces es como un pianista que tiene cuatro manos y se hace esa ilusión como de un pulpo allí tocando, y no, realmente es ese formato de música de cámara. Música de cámara pues hace referencia justamente a espacios como este, ¿sí? Bueno, ya ustedes nos hablarán un poquitico de eso, pero sí, la música de cámara surge a raíz de eso, ¿no?, como una cámara de la aristocracia o de la nobleza en Europa, donde ellos tenían pues su espectáculo musical privado y eran salones pequeños, música para ser tocada en salones y en estancias pues pequeñas, y de allí lo de cámara, ¿sí? Porque alguna vez alguien me preguntaba, pero no es que música de cámara suena como a cámara fotográfica. Otra vez alguna persona en un concierto, y esas preguntas son válidas, o sea, yo lo comento a modo de anécdota, pero es que son preguntas que aunque al principio parecen chistosas, tienen mucho sentido. Entonces alguna vez alguien me preguntaba, ¿cómo así que el coro de cámara? ¿Es el coro de la Cámara de Comercio? Entonces yo decía, no se trata de eso, hay una relación obviamente por el nombre, pero no, se refiere particularmente a música que se hace en estancias muy pequeñas,
como estos espacios, es decir, para diferenciarlo de los grandes espacios, de los espacios masivos como un concierto, no sé, de salsa que se hace en un estadio o un concierto que se hace en un teatro, en un coliseo. ¿Listo? Entonces, cuéntenos, ¿cómo es este proyecto que ustedes están armando del piano a cuatro manos? ¿De qué se trata? ¿Cómo funciona? ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo es toda esa mecánica de trabajo, de trabajar en equipo en el mismo instrumento? Pues principalmente este proyecto, el dúo Damaforte, inició por la amistad, porque con Kelly siempre hemos sido muy amigas desde que entramos, ajá, entonces hemos pasado por muchas cosas y también queríamos como compartir este espacio. Entonces, pues sí, estuvimos muy contentas haciéndolo y también le pusimos el nombre de Damaforte porque la mujer a lo largo de la historia ha sido invisibilizada, tanto en la composición como en la interpretación y en muchos aspectos del conocimiento. Entonces es justamente como para darle un mayor valor, porque aún en este momento las mujeres en muchos aspectos siguen siendo invisibilizadas. Entonces el Damaforte es justamente para hablar de que las mujeres son mujeres fuertes, mujeres que pueden tocar piano, mujeres que pueden componer, mujeres que pueden hacer parte de la historia. Y de ahí viene el nombre. Y ya. También posteriormente queremos interpretar más compositoras que sean mujeres y también tengan composiciones para formato de dueto. Sí, 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 es que mira que muy interesante lo que mencionas ahorita. Justamente creo que ahorita, después de que terminemos esta parte, ustedes nos van a mostrar dos obras de compositores del romanticismo, digamos del medio romanticismo, o del alto romanticismo casi, donde... me llama mucho la atención el asunto de la invisibilización, ¿no?, del papel de la mujer tanto en la composición como en la interpretación. Incluso recuerdo que alguna vez leí, o sea, había toda una corriente teórica académica que sostenía firmemente, ¿no?, que las mujeres estaban menos capacitadas para la música. Entonces como que ver una mujer en la música era una rareza, pues una cosa así. Y entonces como que después le decían, no, pues sí, está bien que haga música, porque eso es como un oficio allí, pues como que para que se entretenga y tenga algo que hacer por las tardes. Pero siempre fue una cosa muy de relegar, ¿no? Y no ese papel protagónico que realmente debió tener. Y entonces ya, bueno, vemos que conforme avanza el siglo pasado, eso se va reivindicando y afortunadamente hoy está, digamos, a la par en ese sentido y a los ojos, pues, de la sociedad. Pero sí es muy importante esa labor de reivindicación y me parece que es muy llamativo y muy importante que lo hagan ustedes desde su campo académico y desde el campo artístico. Entonces, ahorita tenemos dos piecitas que me gustaría compartir con ustedes y con el público. Creo que tenemos una pieza de Brahms, Johannes Brahms, un compositor alemán, y tenemos otra pieza de un compositor eslavo, que es Antonín Dvořák. Cuéntenos un poquitico de estas dos piecitas. ¿O quién quiere hablar primero? Bueno, la pieza que vamos a interpretar de Brahms es un pequeño vals que consta de dos partes, cada una con su respectiva repetición. Bueno, en esa época los valses, habían dos clases de valses, ¿sí? Estaba el que se podía bailar, ¿sí? Y el otro que ya se fue como transformando un poco solamente para escuchar, ¿sí? Este es un poco, yo diría que de las dos, o sea, yo creo que se podría un poco bailar, pero aún así se puede también escuchar, o sea, no tiene como... solamente que se puede escuchar y no se baila, no, eso se puede hacer de las dos, así que si alguien se quiere mover por ahí, bien puede. Y tenemos otra pieza de Dvořák, que ese es un vals. Es un vals de Dvořák, también este sí es un poco más para escuchar, este no se presta como tanto para la danza, en esa época pues... habían algunos pues que, como ya les indiqué, se danzaban y otros escuchaban. Este es un poco más para escuchar, como para... contemplar. Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente. Y mira que tú mencionas, eso es muy importante, porque justamente esos espacios de música de cámara empieza a hacerse esa división entre esos dos estilos de música, que es una división que se irá haciendo cada vez más marcada, hasta ya después, bueno, cuando entra la música más comercial, el jazz, la música ya de digamos, de...
de baile, tanto en Europa, bueno, alrededor de todo el mundo, y se empiezan a separar definitivamente, ¿no? Entonces ya después llegamos al punto en el que tenemos música que vamos a escuchar a conciertos y uno se queda calladito, quietico y en la ópera y está allí como en una actitud muy distinta, y está la otra música que es para estar en baile, en una discoteca y todo eso, pero es desde esa época que se empieza a gestar, ¿no? Esa diferencia. Entonces ya uno dice, no, pues ¿para qué escribes una danza para bailar si no se va a bailar? Es un vals, pero entonces pues el vals es para que baile y no baila, entonces no, es que es realmente es otro escenario donde uno va a escuchar y a disfrutar, bueno, que es un poco lo que estamos haciendo acá, y se va marcando esa diferencia que mantenemos hasta hoy en día, como la música de baile o música de concierto exclusivamente. Bueno, vamos a escucharlas entonces. Empezamos con Brahms. Con Brahms. Brahms, compositor del romanticismo, y bueno, este vals es creo que una de las pequeñas joyitas y donde muestra un poco de esa esencia del vals bien es típico del romanticismo. Entonces, ¿necesitan cambio de página? No. Todo suyo el escenario. Thank you.
música habla por sí sola. Muy, muy, muy emotivo. Contraste de sonoridades y bueno, como que todas esas evocaciones que se vienen a la mente con esta música. Ahora quisiera pasar a otra parte de esta, digamos, faceta que tiene el piano en sus vidas y en sus carreras. Obviamente ustedes han formado un dueto y hemos escuchado parte de esto de música de cámara que hemos visto aquí, pero también, lógicamente, ustedes tienen una carrera individual con el instrumento, una historia, una trayectoria y un conocimiento, obviamente, digamos que se han apasionado por el estudio del instrumento, le han invertido muchas horas de su tiempo, de su esfuerzo psicológico y su esfuerzo físico. Entonces quisiera que, conociendo pues un poco de toda esta situación del instrumento, que nos hablen un poco del instrumento propiamente como objeto físico, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una, yo creo que muchos se van a preguntar, ¿no? Porque hay dos pianos, pero aquí en el auditorio en este momento no hay dos pianos, pero ustedes están tocando en el de acá y no en el de allá. Hay varias diferencias que yo creo que ustedes nos pueden explicar. Antes de que entren a esa parte, yo sí quiero dar en la defensa del pianito que tenemos en la parte de atrás. Es un piano pues bastante, bastante antiguo. Yo creo que tiene más de 110 años, es un instrumento que fue en su momento una pianola como los que aparecen en las películas, como en los bares del oeste y todo esto, y después fue adaptado, se le quitan unos rollos que trae y fue adaptado como un instrumento normal, un instrumento casero de un profe de la universidad que posteriormente quiso donarlo al museo. El instrumento, al ser tan antiguo, es bastante difícil de restaurar. Sí, o sea, realmente no es solamente que se quiera o no se quiera restaurar, sino que a veces simplemente no se puede por sus condiciones, que ya está muy frágil por dentro. Entonces lo tenemos allí como la reliquia en el museo, obviamente como una reliquia de museo, y es nuestro instrumento pues que tenemos para observar, para aprender un poco de la estructura, pero no se puede tocar. Bueno, sí se puede tocar, pero ya no suena tanto como un instrumento actual. Entonces esa es más o menos la defensa que yo hago, porque conozco el instrumento desde hace muchos años aquí, y ya ustedes nos explicarán, bueno, por qué está el piano, cómo funciona ese piano, por qué un piano eléctrico en este momento. Entonces cedo la palabra a Lina para que nos cuente un poquitico de eso. Bueno, en cuanto al instrumento, el piano es un instrumento de cuerda percutida, y si nos damos cuenta pues las diferencias entre los dos, en este podríamos ver que se trata, este sería un piano acústico. Entonces, tenemos una cuerda, y esta cuerda es percutida por un martillo. Entonces el martillo la golpea, y al momento de golpearla, ella suena. Y aquí justamente, ojalá lo pudieran ver, se ve justamente el sistema de las cuerdas percutidas por el martillo. De ahí que bueno, no sé, de pronto los que están a esta parte, de pronto alcancen a ver un poco más. Realmente el piano como lo conocemos hoy en día, fue creado por Bartolomeo Cristofori, aproximadamente en el 1708, aunque realmente como que los indicios fueron como en 1655, o sea, como que él empezó como a tener estas ideas. Por su antecesor, pues el clavicordio, que también es un instrumento pues, de cuerda percutida, pero realmente fue más o menos en 1708 donde ya se empezó a crear el primer piano acústico. Bueno, el piano acústico, pues como ustedes pueden ver, está hecho de madera. Hay dos clases de piano acústico: está el piano de cola y el piano vertical. En este momento podemos observar un piano vertical. No sé. Eso estaba planeado. Era para comprobar que sí estaba sonando. Entonces, bueno, el piano de cola ya es el que tiene las cuerdas. Bueno, acá no se alcanza a ver, pero dentro de esta cajita acústica tenemos unas cuerdas de forma vertical, ¿sí? Entonces, lo que pasa acá adentro es que cada vez que tocamos una tecla hay un mecanismo de tipo martillo, ¿sí? Que lo que hace es que martilla, digamos, esta es la cuerda, y cuando tocamos, a ver, préstame tu mano. Para hacer de cuerda. Para hacerlo más gráficamente. Estas son
son las cuerdas. Este es el martillo y aquí hay otra parte, sí, o sea, hay como un... La palanca. Sí, la palanquita donde tú acá tocas la tecla y lo que hace esto es esto. ¿Sí? Entonces, por eso le... Gracias, Lini. Nuestra cuerda. Por eso le llamamos que es un instrumento de cuerda perdida. Hay un instrumento que lo toman algunas personas como antecesor del piano, que es el clavicémbalo. Pero el clavicémbalo era de cuerda pulsada. O sea, que hacía esto. Como si fuera, hagan de cuenta como si fuera una guitarra y la púa o el beat que le llaman hiciera esto. ¿Sí? Pero realmente el clavicordio también era el que percutía. Y en este caso el piano percute también. Bueno, en este caso que es vertical, las cuerdas van así, pues verticalmente. Pero entonces en el piano de cola, estas cuerdas están es hacia lo largo. Por eso ustedes no se de pronto acá. A ver, ¿quiénes han visto un piano de cola alguna vez? Poquitos. Bueno, la mitad imagínense. Acá vamos a trabajar mucho la imaginación. En vez de que esto sea hacia arriba, es como si ustedes lo voltearan hacia allá. Háganse cuenta como si tuvieran hacia acá las cuerdas. Entonces, todo esto acá es las cuerdas hacia este lado. Y el martillo, en vez de pegar pues hacia acá, pegas hacia arriba. Entonces, tenemos esos dos tipos de piano acústico. En este caso, pues lastimosamente no pudimos tocar pues este instrumento porque como ya ustedes pueden escuchar saco. Entonces pues no puedo, pero la tecnología nos ha ayudado muchísimo y es que ahora tenemos estos pianos electrónicos. Hay unos más pequeños, hay otros que son llamados organetas, que tienen menos teclas, pero nos han servido muchísimo. Por ejemplo, una muestra de ello pues es esta muestra musical que estamos haciendo con ustedes. Este teclado es de los más similares que hay un piano acústico vertical. Hay otros que ya tienen como sistema de martillo y toda la vaina, cada vez vamos avanzando y eso es algo súper genial. En el caso de este piano electrónico, este es de la marca Yamaha y de la referencia Clavinova. Estos pianos electrónicos tienen la característica de que tienen sensibilidad y tecla pesada. ¿A qué me refiero con sensibilidad? Que si yo toco suave la tecla, por ejemplo, va a sonar suave, pero si yo la toco fuerte, va a sonar un poco más fuerte. Eso no lo tienen algunas organetas que son un poco más pequeñas, que es que así yo toque suavecito, va a sonar, y así yo toque fuerte, va a tener el mismo volumen. Entonces, esa es la diferencia. La otra diferencia es que esos teclados más pequeños tienen un poco la tecla más liviana. En cambio de estos, bueno, no los puedo pasar uno por uno para que los toquen, pero tienen la tecla más pesada. Tiene un poco la tecla más similar a un piano acústico. También cuenta con los tres pedales que por lo general tienen los pianos verticales. Este caso tiene dos, pero es por lo... Antiguo, pero por lo general tiene tres. El pedal de la parte derecha es el que se utiliza para prolongar el sonido. Esto quiere decir que si yo toco una nota y oprimo el pedal derecho, de pronto algunos me pueden ver, y yo quito mi mano, el sonido va a continuar. Por ejemplo, no estoy tocando, pero el sonido sigue. En el caso que yo no toque ese pedal, el sonido se apaga, ¿sí? En el caso del piano acústico es con los apagadores. Son unas almohaditas que están en la cuerda y cuando tocamos las teclas, esos apagadores se levantan. Pero cuando ya no las tocamos, pues apagan el sonido. En el caso, cuando tocamos el pedal, esas almohaditas lo que hacen es mantenerse arriba, entonces dejan que todo el sonido continúe. Los otros dos pedales, en el caso de los pianos verticales, son para sordina. La sordina es para que el sonido sea más suave a pesar de que uno esté tocando incluso con el mismo volumen. O sea, le da como un ambiente más, de un volumen más suave. Hay uno que se le pone como una cortinita, se le pone como una cobijita, hagamos de cuenta una cobijita a las cuerdas, y eso hace que el martillo cuando golpee suene un poquito opaco, ya no va a golpear directamente. Y estos pianos pues
también lo han acomodado, obviamente pues no le ponen nada, sino que ya pues le bajan el volumen. Y el otro lo que hace es que los martillos, el otro pedal, estamos hablando de los tres pedales, lo que hace es que acerca un poco más los martillos a la tecla. Entonces ya el martillo no va a ir con la misma fuerza, sino que como está cerca va a recorrer menos distancia, es decir, menos fuerza, menos volumen. Y en el piano de cola hay uno de esos pedales, uno es el de prolongar, otro para que suene un poquito más suave, aunque esos pues como son de concierto no se, o sea, no es que se necesite que se escuche súper suavecito, sino que es como para crear efecto, lo que hace es que se corren las teclas, todas las teclas, eso es algo increíble, yo la primera vez que lo vi como, ¿cómo rayos se corre todo el teclado? Porque literal, o sea, se corre así todo el teclado. Y es porque como hay algunas cuerdas que vienen de a dos o de a tres, entonces lo que hace es que se corre un poquito, los martillos ya no van a golpear las tres cuerdas, sino solamente dos. Entonces eso va a crear menos volumen. Y el otro pedal, lo que hace en el piano de cola, y en algunos pianos electrónicos, es que uno solamente prolonga los bajos. O sea, tú tocas un bajo, tocas ese pedal, se prolonga, pero no se mezcla lo demás. Porque miren lo que pasa, si yo lo dejo abierto y toco todo y eso va a sonar, ¿no? Se mezcla absolutamente todo. En cambio, con el otro pedal, lo que hace es lo que yo toco un bajo, toco el pedal y lo demás no se mezcla. ¿Sí alcanzan a percibir el sonido? Que se queda, en cambio este, se mezcla todo. Entonces, eso con respecto a los tres pedales. Bueno, sí, es bastante historia acerca del instrumento porque, bueno, tenemos, sí, como dices, Kelly, la fortuna de estar en esta época tecnológica donde estos instrumentos nos acercan bastante, ¿no? A lo que podemos, de hecho, muchos de nosotros creo que nos hemos acercado a través de estos instrumentos electrónicos porque no siempre estamos pues con la posibilidad de estar, muchos creo que pasamos mucho tiempo antes de conocer un piano de verdad, ¿no? Sí, qué pena, algo importantísimo que nos olvidé nombrar, qué pena con ustedes. Con respecto al cuidado, no sé si ustedes alcanzaron a percibir, bueno, en el caso de los pianos acústicos es como cuestión de afinación, obviamente porque siempre que hay que estar limpiando, afinarlo, mantenimiento normal. En estos teclados también es importantísimo, a veces la gente piensa que como es electrónico, entonces nunca le hago mantenimiento, nunca lo limpio, hablando por encima, pero realmente es muy necesario, ¿sí? Hay gente especializada en eso, le abren por acá debajo, le quitan la tabla, lo limpian, eso mejor dicho, les hacen maravillas. Cuando no se hace el adecuado cuidado, en este caso este no lo facilitaron y no estaba del todo en perfectas condiciones, sino que ya pues estaba con un poquito de polvo tal vez por dentro. Y cuando pasa eso, las teclas empiezan a disparar. Ahorita, creo que es la segunda, la de vuelta. No, en la primera creo que se disparó por allí. Se disparó la tecla. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que así uno habla, eso suena, ¡pah! Y eso lo saca una. Entonces, si de pronto, pues cuando estemos tocando ahorita las piezas que siguen, se dispara, no somos nosotros. Es el instrumento. Sí, entonces, es mejor tener sus teclados bien cuidaditos para que no pase esas cosas. Las cucarachitas también se les meten, ya no piensa que no, pero sí, se les meten por las teclas por acá y ellas empiezan a comer la tarjeta. Entonces, pues para que, un llamado a que por favor los piden, que ellos también necesitan, al igual que quiero. Hay que cuidarlos y quererlos. Hay que cuidarlos. Sí, como los bebés. Bueno, muy bien. Sí, entonces, no, que esa era como mi conclusión parcial, ¿no? Estos instrumentos afortunadamente nos acercan bastante. Es un recurso también para poder orientar las clases, para diversos eventos, porque claro, mover un piano pues acústico de esas dimensiones es una cosa bastante
difícil, o sea, eso llega, no sé, 400 kilos, o sea, realmente son instrumentos muy pesados, porque toda esa parte que sostiene, digamos, las cuerdas que mencionaban ustedes ahorita, es con una aleación de bronce y otros metales, entonces es una cosa súper, súper pesadísima, y pues uno de cola ni se diga, ¿no?, aparte de las dimensiones para moverlo. Entonces, estos instrumentos nos ayudan a acercarnos a los públicos, a llevar música a muchos lados donde normalmente no tendríamos. Bien, ahora hablando, quisiera pasar un poco a hablar del repertorio. Sé que ustedes nos han preparado unas piecitas de piano solo. Entonces, creo que vamos con Kelly primero. Vamos a escuchar unas obras. Cuéntanos un poco de ese repertorio, de su época, de los compositores. ¿Por qué quiero hacer esto? Porque siempre que estamos en los conciertos, a veces tenemos un programa de mano. Bueno, hoy en día estamos como más fácil porque tenemos acceso a Google, a Wikipedia, entonces uno busca un poco más fácil allí. Pero a veces nos pasaba, o sea, en mi época, que no es hace mucho, nos pasaba que llegaba uno al concierto y bueno, salía como en blanco, ¿no? Porque decía, bueno, qué bonita obra, pero nunca más la volví a escuchar, no sé de qué se trata, de qué época es. Entonces, muy bueno que ahora tenemos esta oportunidad de acercarnos al público y decirles, mire, esta obra se escribió en tal época, es de tal compositor, le pasaba tal cosa. Entonces, eso es lo que quiero que hablemos un poco ahorita. ¿Listo? Kelly, ¿qué tienes preparado para nosotros ahorita, de repertorio? Bueno, en esta, ¿qué hora es? ¿Tarde-noche? Tarde todavía. Tarde todavía. Voy a tocar para ustedes dos piezas. La primera es un tema y variaciones de Haydn, que Haydn es un compositor de la época clásica. Él le decían que era el padre de la sinfonía porque realmente fue muy influyente en su época. Y bueno, el tema y variaciones prácticamente se trata, como su nombre lo indica, de un primer tema, de una melodía corta, no es muy extensa. Y con respecto a esa melodía, a ese fragmentico de música, lo que hacen son como, valga la redundancia, unas variaciones, que las variaciones es la misma melodía pero con ciertas modificaciones, ¿sí? Entonces la idea musical siempre va a estar del tema, el resto ya es el mismo tema pero le cambia el ritmo o le cambia las entradas, pero es prácticamente lo mismo, por eso de pronto pues se van a escuchar pues muy similares, pero es por ello. Esa es de la época del clasicismo, más o menos 1750, hace unos cuantos añitos. En esa época la música se componía mucho como por encargo, pues con esa gente así que era, pues, así. Entonces, eran más que todo por encargos. Entre esas, el tema y variaciones de Haydn. Era muy común, o sea, la mayoría de música era por encargo, porque en esa época los compositores no era como que escribieran su música. Algunos, más tardíos, sí lo hacían como, no, es que esto es lo que yo quiero componer y mejor dicho, no, prácticamente era por encargo pues para la gente de la nobleza. Incluso la gente de la nobleza era la que tenía más acceso a ella, o sea, o los que tenían pues su grupo de cámara, eran pues solo los nobles, los demás, pues no. Entonces, bueno, eso es un poquito acerca pues del tema y variaciones de Haydn. Y bueno, después ya hablo de la siguiente obra. En la época del clasicismo es cuando tenemos un poco lo de, todavía como lo de las pelucas, lo de la gente vestida así, mejor dicho, muy elegante, y la música era un poco como transparente, como muy correcta. Entonces, bueno, escúchenla, perciban, y después le pregunto a dos personitas a ver qué se imaginaron al escuchar esta pieza. Thank you.
Siempre
casi siempre, que es casi por regla, pues tener un modo menor. Bueno, la siguiente pieza que quiero compartir con ustedes es de un español llamado Enrique Granados. Son los valses poéticos. Esta época ya es más que todo como en el romanticismo, aproximadamente como en el 1800. Eso es en el 1880 más o menos, sí, el romanticismo tardío. Uh-huh. Sí. Y casi principios del siglo pasado. Uh-huh. Sí. Bueno, aproximadamente por esos años. Uh-huh. Y este estilo ya es un poco más libre, por así decirlo. Es decir, los compositores ya no están componiendo más que todo es por encargo, sino que también componen, pues porque la música que ellos quieren y que ellos gustan. Por ejemplo, en el caso de los valses poéticos, son unos valses muy románticos, es una introducción y 8 valses. El día de hoy solamente vamos a escuchar la introducción y 2 más. Estos valses tienen la característica que manejan gran parte del teclado. Por ejemplo, en el Haydn, que fue la primera pieza que escuchamos, casi todo es aquí. Además, pues el piano de la época era un poco más pequeño, entonces todo es como hacia acá. ¿Sí? Todo es un poquito como en este rango, más que todo. Pero en el romanticismo, con Beethoven y demás, utilizan ya, pues, o sea, como más el rango del teclado. En el caso de los valses, ustedes se van a dar cuenta ahorita, eso es por aquí, por allá y por acá. Y son un poco más románticos, son un poco más... Así ustedes lo van a notar. Así que lo mismo, ahorita, para que estén ahí bien conectados con esta hermosa pieza, me gustaría al final escuchar a 2 personas que me cuenten qué percibieron cuando la escucharon. Kelly, ¿me permites un comentario anecdótico allí a propósito del compositor? Enrique Granados tiene un detalle muy trágico acerca de su muerte, ¿no? Él murió en 1916 en medio de la Primera Guerra Mundial, de una manera, pues, como todas las muertes en las guerras, bastante absurda. Fue que el barco en el que iba, que era el Lusitania, creo que se llamaba, era un barco estadounidense, y fue hundido por un submarino alemán que lo torpedeó. Digamos que en esa confusión y todo eso, la esposa cayó al mar y él se lanzó al mar para intentar rescatarla, y al final, pues, se ahogaron los dos. Entonces fue un detalle bastante trágico, que de hecho ese también fue el incidente diplomático que precipitó la entrada de Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, porque era, pues, un barco civil y fue torpedeado por un submarino alemán. Entonces, bueno, ahí generó toda esa historia. Y un detalle, pues, bastante trágico del final de su vida, ¿no? Que justamente se regresaba de Estados Unidos del estreno de Goyes, que es una de sus obras más importantes, y estaba, pues, como en el cenit de su carrera, siendo una estrella mundial de la música española, y sucedió, pues, este incidente bastante trágico. Pero bueno, vamos a escuchar algo más romántico y más alegre. Thank you.
recomendarme o por dedocracia? Oh. Cuéntame, ¿cómo es tu nombre, perdón? Sarai. Sarai, muchas gracias, Sarai, por estar aquí. Cuéntame. Vale, yo quisiera, de hecho, hablar un poco de una comparativa que siento con la obra anterior. Y es que, no sé si es porque dijeron que era por encargo, pero aunque la obra anterior era muy limpia, siento que era como un poco música de fondo, quizás, que como que podía estar mientras había nobles en una fiesta sin necesidad de estar muy atentos a ella, aunque el momento en que venía la variación menor como que te hace poner más atención, mientras que esta obra siento que hay que ponerle atención completamente, siento que está hecha para capturar completamente, que es muy romántico como tú decías y que tiene mucha más alma, no sé, siento que es mucho más llena, mucho más completa. Perfecto, muchas gracias, Sarai. Perfecto. ¿Alguien más? De los de atrás que no hacen contacto visual. Ninguno. Es decir, eviten moverse. Andrés Felipe. ¿Yo? Sí. Pues, ¿no? Quería. Sí, se nota también que se usa más el rango de instrumento, pero no son muy potentes, y si otra vez no me lo entiendo. Ahí. Y no sé, me parece. Me transmitió como además de escribirlo con una apasionada libertad, así, o sea, siempre sentimiento ahí. Muchas gracias, Kelly. Creo que todos quedamos muy, muy complacidos de escuchar todas estas piezas tan evocadoras, bueno, que obviamente transmiten sensaciones muy distintas. Y gracias a lo que hablas ahorita del rango del piano y del uso que será diferente del piano, de una manera muchísimo más amplia, creo que vamos a ver algo muy interesante con la pieza que viene, ¿sí? Y es justamente de Brahms, Johannes Brahms, del romanticismo del compositor que escuchamos la primera pieza. ¿Por qué? Porque van a ver un poco de un juego ya muchísimo más acrobático en el manejo de las manos, que hay unos pasos de manos, que hay unas sonoridades muchísimo más grandes, van a escuchar algo de modo menor, ¿sí? Toda esta música, la música siempre tiene, bueno, justamente esa cualidad, ¿no? Que nos transporta, que nos lleva a otras atmósferas, evocaciones, sonoridades. Con esto nos vamos a dar cuenta un poquitico, háblanos de qué se trata esta obra, Lina, que vamos a escuchar, creo que es una rapsodia de Johannes Brahms. Cuéntanos. Bueno, Brahms, como creo que ya había contado, es un compositor alemán del romanticismo. Entonces, si se van a dar cuenta, es una obra completamente expresiva y también es muy contrastante. O sea, se va de lugares completamente oscuros, grandes, fuertes, a momentos delicados, tal vez misteriosos. Entonces, se juega como con todas esas atmósferas y es también interesante en el romanticismo, que lo que se buscaba era quién soy yo y cómo me expreso como individuo. Entonces aquí lo que está mostrando Brahms es quién es él y también su visión del mundo. Entonces espero que lo escuchen. La pieza se llama Rapsodia número 2. Rapsodia número 2, que es Johannes Brahms, que me parece, ahorita creo, no lo tengo totalmente en la cabeza, pero sí es como, la rapsodia es un género muy libre, ¿no? De características de improvisación que tienen muchos elementos y eso lo vamos a notar. ¿Por qué? Porque se notan como personajes, ¿no? Distintos, cada melodía o cada grupo melódico temático forma un personaje, entonces uno está escuchando y después aparece otra cosa, después vuelve el personaje anterior, que es más o menos como se va haciendo ese hilo conductor del discurso. Entonces con ustedes Lina Hernández y la rapsodia en sí menor. Thank you.
de rata, de que no era la rapsodia no es en si menor, es en sol menor. Es un grupo de dos piezas, ¿no? Una que está en sol menor, otra que está en si menor. Lina hoy nos presentó la que está en sol menor. Pues para la aclaración, para que las personas, las que quieran seguir escuchándola después, pues tengan ahí la referencia. ¿Listo? Bien, y creo que para cerrar tenemos preparado algo de música colombiana, ¿no? Listo, entonces, bueno. Nos vas a hablar un poquitico también de cómo es esta perspectiva de la música colombiana, cómo se está usando en el mundo académico, cómo es un recurso didáctico a la hora de acercarnos al piano, y de una obra pues súper insignia, famosísima dentro de la nueva música colombiana, que digamos representa esas nuevas sonoridades, y de un compositor vivo, pues un compositor muy famoso, que vive en la ciudad de Bogotá y que nos está pues, legando una música muy, muy especial. Y creo que, bueno, Lina, nos vas a hablar un poquitico de ese compositor y de esa obra. Bueno, pues la forma como llega la música colombiana a Colombia es muy curioso, sobre todo en el piano. No, dije cómo llega la música colombiana, cómo llega el piano. ¿Cómo llega el piano? Porque ya estaba acá. Sí, obviamente. ¿Cómo llega el piano a Colombia? Porque resulta que llega durante el romanticismo. Y en esa época todos los pianos eran traídos desde el Caribe por mar, en mula, hasta Bogotá. Entonces ya pueden creer cómo será todo este camino tan grande y también cómo llegaban los pianos, ¿no? Que tenían que hacerle muchísimos arreglos. Llegaban más desbaratados que antes. Ah, sí, ajá. Entonces esa es la forma como llega acá y después poco a poco empieza a dialogar con la música popular, con la música propia de Colombia y también un poco con la música de Europa. Entonces aquí podemos ver esa confluencia y un ejemplo de esto es Germán Darío Pérez con su tema Ancestro. Y también sobre la música colombiana en el piano, este es un tema que a veces es un poco complicado porque no es tan reconocido o no tiene tanta difusión. Entonces por eso es muy importante las recopilaciones que se hacen sobre diferentes compositores colombianos, también las ediciones que se hacen, y en este caso yo estoy utilizando la edición del libro que hizo Andrés Otero, que es sobre una recopilación de las obras de Germán Darío Pérez. Entonces estas obras son... ¡Spoiler! Ajá, es muy importante porque como pianistas a veces es difícil llegar a estas partituras. Entonces también que se hagan esas investigaciones es muy importante para que se siga difundiendo la música colombiana del piano. Ah, pues muchas gracias. Sí, estamos trabajando en esa línea editorial, como menciona Lina, si por aquí, por 10 razones, pues bastantes, digamos, hay bastantes antecedentes respecto a eso. Pero si nuestra música no tiene ni la difusión ni la preservación que mereciera, entonces a veces es difícil encontrar música colombiana escrita para piano y encontrar las partituras y que uno diga, bueno, voy a una tienda de música a comprarme un libro de música colombiana, no la encontramos. Entonces a veces pasa más por tradición oral o como por partituras fotocopiadas de la fotocopia y así sucesivamente. Entonces en ese sentido estamos trabajando para lograr esa conservación patrimonial, pero también esa difusión. Y entonces qué chévere pues poder contar con intérpretes que quieren apropiarse de esa música, que quieren participar de eso, pero también con un público que se va a empezar acercando a todo este tipo de trabajos. Entonces pues qué chévere que puedas hoy presentarnos esta obra que se llama Ancestro, que es un bambuco famosísimo. Entonces bambuco que es muy característico y lo conocemos por nuestras chirimías, pero aquí está en, digamos, en una sonoridad y en un contexto distinto, y con esta edición que he preparado, que Lina siempre ha estado muy pendiente y es una gomosa pues de todo este asunto. Entonces pues qué chévere que podamos escucharlo de sus manos. Entonces Ancestro de Germán Darío Pérez, bambuco. Thank you.
ratito de música con ustedes, que han preparado con mucho dinero todas estas piezas, que han estado muy variadas, ha habido de todo un poco, han habido muchos personajes, muchas sonoridades, pues que nos traen realmente un montón de imágenes, y con esta pieza colombiana pues muchísimo más, ¿no? O sea, todas esas reminiscencias y de esa música tradicional que se lleva pues al medio académico y a un instrumento pues que como el piano. Entonces, nada, pues primero agradecerles muchísimo tanto a nuestro querido público que siempre está muy pendiente, que hoy está muy nutrido, que está muy entusiasmado, y también a ustedes pues como nuestras invitadas. Quisiera hacer una última mención, y es Kelly y Lina también están liderando un proceso súper, súper bonito, y es algo que se llama Red de Pianistas. ¿De qué se trata ese proyecto? Ya les mencionarán, pero les adelanto que es un proyecto súper interesante, y es que ellas están abanderando un grupo de personas que están apasionadas por el piano, que son pianistas, pero otros no son pianistas, pero se reúnen a escuchar música, a tocar un poco, a hablar acerca del piano. Entonces, no sé, Lina o Kelly, los hablan un poquitico de cómo es ese proyecto, porque también es una invitación para todos ustedes, para que sigan haciendo parte de todas estas actividades. Ellas están cada semana programando conciertos, cada semana que un conversatorio, que un invitado especial. Siempre van a ver por allí en todas las partes donde encontramos publicidad o en las redes sociales también, eventos que ellos están programando. Entonces me parece muy meritorio porque se está creando públicos a partir de esa propuesta. Cuéntenme un poquitico. Pues la Red de Pianistas se crea con el objetivo de formar justamente eso, una red para, a través del apoyo de todos, empezar a crecer. Entonces se han generado distintos proyectos, desde presentaciones de conciertos en los cuales participan los pianistas, también realizamos conversatorios. A propósito, tenemos un conversatorio el día viernes a las 6:30 en la Facultad de Humanas sobre Arte, Cultura y Territorio. ¿Pasado mañana? Sí. Entonces, justamente lo que buscamos es empezar a crear conocimiento a través de la cultura, también que reflexionemos, que escuchemos al otro, que es algo supremamente importante en este momento, que es escuchar al otro. Y yo creo que la música también nos da esa sensibilidad para tú tratar de comprender, ver una visión distinta y a partir de eso hacer una reflexión sobre ti mismo, ya sea si te agrada, si no te agrada, pero hacer eso, escuchar, que es algo yo creo que es súper relevante en Colombia, porque comprender el otro es lo que nos daría un poco más de paz. Entonces sería como ya algo más allá, ¿no? Pero entonces la Red de Pianistas busca eso, apoyarnos entre todos y empezar a crecer entre todos. Entonces espero que la sigan en redes y que también vayan a nuestros eventos en los cuales hacemos esto. Kelly, tú sabes, nos puedes dar el datico, ¿no?, en las redes sociales para ver cómo nos encuentran, porque pues, hoy en día todas las actividades las vamos a seguir así, porque me parece importante que ustedes que están tan entusiasmados y que nos acompañan hoy puedan seguir este proceso, ¿no? Como dice Lina, esta construcción de paz y de sociedad se da a raíz de estas iniciativas que son pequeñas, pero de lo micro van a lo macro. Entonces, que se crean esos espacios donde uno dice, escucho, estoy en un ambiente de sana discusión, de debate, de compartir posturas, y bueno, se va creando, se va fortaleciendo, además de nuestro medio cultural, que siempre va a necesitar de ese apoyo. Entonces, Kelly tiene toda la parte protocolaria y de redes sociales, es nuestra manager de la Red de Pianistas. Bueno, también agregando algo a lo que decía Lini, claro, la red nace de la necesidad de crear una cultura alrededor del piano. No sé si de pronto ustedes son testigos, pero hemos notado que, por lo menos acá en Popayán, la cuestión como del piano, los pianistas, a veces no es como tan, o sea, como que no se escucha mucho, ¿sí? Como nosotras quisiéramos. Entonces, este proyecto se ha creado realmente, pues, para suplir esa necesidad que nosotras tenemos de que la gente, de que ustedes y nosotros podamos tener un poco más el acercamiento hacia el instrumento, y también de generar espacios para que los pianistas, ya sean académicos, se golpeó. Sí, yo me encargo. Profe,
que taparlo. Bueno, mientras están muerto. ¿Que alguien nos ayuda? Un buen visitante, Sabra. Él también, él te, el evento estuvo tan bueno que hasta los pajaritos se metieron. Bueno, ¿cuál? Todo esto estaba planeado para despertar al final. Sí. Espacios para pianistas no solamente académicos, no solamente que les guste tocar para Elisa, Claro de Luna, sino para gente que le gusta tocar salsa, boleros, pop, baladas, absolutamente todo. Por eso nos llamamos Red de Pianistas de Popayán. Y se ha generado, nosotros contamos con 4 espacios, que está coordinado por el equipo de logística, que somos Lina Hernández, Kelly Olaya, hay otros 2 compañeros, Juliana Nupán y Julián Moreno. Por allá Julián está, levante la mano, Juliana. Julián no pudo acompañarnos. Entonces tenemos 4 espacios. Encuentros pianísticos, que es un espacio donde nos reunimos todos como pianistas, llevamos tal vez inquietudes y nos ¿cómo se dice eso? Nos aportamos los unos a los otros, también trabajamos la cuestión del pánico escénico y otras cosas más. Tenemos los conciertos, que por lo general se hacen 2 al semestre o a veces 3, que es el espacio pues ya donde compartimos el resultado de los demás puntos. Tenemos los conversatorios y tenemos los talleres. En los talleres se hacen invitaciones a maestros de la universidad o también de otros externos, en donde nosotros podemos presentar nuestras piezas y ellos nos hacen recomendaciones, es como una clase. Entonces esos son los 4 espacios que estamos manejando por ahora. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, como Red de Pianistas de Popayán. Entonces si quieren formar parte de esta linda comunidad, se pueden comunicar con Juli, ahorita si quieren se nos acercan, Lini o pues mi persona. Entonces, muchas gracias. Y con el museo también. Porque ahora el museo, obviamente, es nuestro aliado. Y entonces, creo que puede ser un buen espacio para seguir compartiendo estos aspectos pianísticos. Sí, sí, realmente también hablamos con don Guillermo, el encargado aquí del espacio. Muchas gracias. Quien también muy amablemente nos ha abierto las puertas a este auditorio pues para las actividades que necesitemos, incluso también se pueden acercar también a ver las instalaciones, es muy lindo, tiene varias salas, o sea, mejor dicho. Totalmente recomendado, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, estamos en un espacio pues de museo y justamente esa es la idea de invitación, aprovechar estos espacios de conocimiento, de historia, de todo lo que hay detrás de un museo y que además tenemos unas salas súper bonitas pues para hacer música y compartir estos momentos culturales, ¿no? Entonces, yo les agradezco muchísimo nuevamente a nuestro público por su tiempo, por compartir este ratito con nosotros, a la Casa Museo Guillermo León Valencia por propiciar estos espacios, por generar esta agenda cultural que se viene dando desde hace algún tiempo y que cada vez va tomando más fuerza, cada vez tenemos más público y cada vez sé que va a seguir creciendo, al programa de fortalecimiento del Museo del Ministerio de Cultura, a la Fundación Coronada Tuluaga, que justamente por aquí estaba nuestro director de la Fundación, que además es el profe de nuestras 2 queridas pianistas, pero creo que tuvo que salir. Y agradecerle sobre todo a ustedes. Ustedes realmente, nuestro público, son los que crean este espacio y realmente sin ustedes no tendría ningún sentido. Es muy, muy motivador. Yo sé que Kelly y Lina deben estar muy contentos de verlos a ustedes aquí tan masivos y tan contentos disfrutando de su música, de lo que ellas hacen y de lo que les han querido mostrar un poquitico hoy. Entonces nos debemos a ustedes y qué rico que podamos contar y seguir contando con ustedes en estos espacios. Pido nuevamente un aplauso para estas bellas artistas. Estamos todos bien y tendremos un evento con clarinete y clarinete bajo, un instrumento pues un poco peculiar, entonces estaremos aquí
nuevamente con todos ustedes. Muchas gracias y buenas tardes. Bueno, nada más de acuerdo.